Hola, ¿qué tal? Les habla Mike y hoy les voy a hablar de esta zona de escalada en Puebla que por primera vez vi en la guía de escalada que se llama El Caño, o bueno, la conocen como El Caño. Y bueno, está un poco adelante de Pericos como rumbo al African Safari, a Tecali. Ahí viene un mapita, pero realmente nunca lo había visto muy claro y, y está un poco difícil de llegar, es mejor ir. Con alguien que sepa la primera vez. Pero bueno, es una zona increíble. Eh, muy, muy escénica. La caminata que hay que hacer está. Pues también padre. No hay un sendero así supermarcado. Que digamos. Pero vale mucho la pena ir, ¿no? Ahora, en cuanto a la zona en sí misma. Es una escalada dura. Y eso que de por sí como. Para no, estándares en pericos es también escalada dura, pero esta está más, ¿no? Prácticamente no hay no hay dieces, solo hay uno o dos eh, dieces y son dieces, pues fuertes y pues de ahí prácticamente se salta 11 a 11A, 11B y ya este para arriba, ¿no? 11s, 12s, creo que es lo que hay. Y bueno, aquí todavía estamos un poco en la caminata para llegar, como pueden ver es una vertiente del río Atoyac un poco antes o después de pasar en la, la presa, ¿no? Entonces, se juntan unos dos o tres ríos, tanto algunos que son de aguas pues limpias, o sea, que están naciendo por ahí cerca, como una vertiente que viene pues sí de la presa, ¿no? Entonces, pues sí depende de en qué momento del año puede estar más o menos limpia el agua pero al menos las veces que hemos ido pues no no ha olido feo ni nada no aún así no es como que vamos a irnos a tomar el agua o lo que sea no pero pues pues así es la cosa no aquí es el punto donde llegas ahorita estamos arriba de donde se hace el top out de los bloques efectivamente hay unos bloques para hacer y pues esta es la zona tiene mucho potencial hay un montón de espacios. O sea, puede ser mucho más grande que pericos. Pero pues sí, de puras vías largas. ¿No? Efectivamente. Y bueno, el tipo de la. de piedra es conglomerada. Y pareciera que es. Pues tanto hay piedras como tipo mármol o Entonces se siente muy chistoso. Es como si estuvieras escalando en un. No sé, en una cocina o en un baño, ¿no? Como así súper resbaloso. Entonces realmente. Fricción, no, no hay. Y que tengas unas gatas así, este, la esportiva o lo que sea, no, tampoco importan, ¿no? Aquí es de pisar bien y no te va a ayudar el caucho, ¿no? Aquí vemos a un amigo, Jordi, está haciendo una travesía. Ahí donde él está, hay vías también, por lo que tengo entendido son varios once menos. Habrá que ver, porque siempre está ahí fluyendo el río, entonces para darle el asegurador tiene que tener pues la, la cuerda en la mochila o algo así, ¿no? Y, y asegurar desde el agua. Y bueno, otra característica arriba no obre, tan padre ver, que tienen las arriba, vías acá es que ¿no? prácticamente todas están a un punto Esa la reunión la obre, por algún motivo. ¿no? Y bueno, entonces tengo ese proyecto de irles poniendo segundo punto a las vías, pero pues Como... de momento así, así es la realidad. Aquí pueden ver lo que les comento de cómo sí. pareciera. Pues sí, ¿no? Como de la misma piedra que están hechas las. No sé, como si fuera piso de azulejo o, o de una cocina, ¿no? E ese tipo de, de acabado me da la impresión. Y pues es así súper resbaloso, ¿no? Entonces tienes que pisar sólidamente y. Y pues si no, te caes, ¿no? Aquí esta es otra vía nueva que armó recientemente el José. Entonces, pues aquí pueden ver un poco más de la piedra conglomerada que, que es. Que está así como toda lisa y de repente salen así cubitos, ¿no? No sé si estos sean como maderas fosilizadas o, o qué onda son esos cubitos, ¿no? Están medio raros. Pero pues, a pesar de que están así todos chiquitos, no se truenan. Entonces, eso es. eso está padre. Y. bueno. Voy a, hacer voy a subir otro video de pues nada más caminando por ahí, porque si no este video quedaría muy largo. Y bueno, nada más era en general para pues contarles de De bueno, esta bueno. zona. Igual si tienen ganas de, de ir o así, pues yo creo que me pueden contactar a mí por, por mensaje en Instagram o, o en algún lado o al José y pues para tratar de ir, ¿no? Sobre todo les digo... Para ir la primera vez sí es mejor ir con alguien que sepa, porque aquí no, no hay señal, no hay este, pues no hay señal, no hay sendero, este te estacionas medio en la nada, entonces pues sí está chido. Entonces vean hay vías altas, vías cortas, pero pues todas son duras, ¿no? Y más duras que pericos. Entonces generalmente hasta los que acá en las guías dicen que son dieces, si lo comparas con pericos pues, serían once. Entonces pues sí son Puras cosas. Es otro estilo de escalada y sí vale la pena. Y pues nada, en general está muy bonito. Mucho contacto con la naturaleza, diría yo. Y pues nada, ahí hemos estado yendo. Y bueno, qué bueno que ya por fin grabé este video. Y espero ya subir algunos otros videos de los bloques y de las vías que hemos podido grabar. Bueno, nos vemos pronto. Chao.